es Salvador Leos. ¿Salvador Leos? Sí, así es. ¿Leos qué? Arandas. ¿Cuántos años tienes, Salvador? Tengo 34 años. ¿Es tuya la danza? No es mía, es del Ejido. No, es, bueno, es un grupo independiente. Ahí. Nosotros nos organizamos cada año. Ajá. Cada año, no hay un jefe, no hay quien la dirija nada más. ¿Tú la diriges? En este caso yo, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienen con la danza? Pues la danza va de generación en generación. ¿A ti quién te la dejo? Yo tengo aproximadamente 25 años danzando. Ya creo que es un legado de familia. Viene desde mis hermanos, mis primos, yo, y ahorita van mis hermanos también. Y yo creo que vienen por ahí los sobrinos también ya danzando. Es un, como que dices, un legado. De las personas más viejas que te acuerdes de la danza, ¿quiénes fueron los que tú recuerdes de los más antiguos? Existe todavía un señor que se llama Raimundo Aguilar, que es el señor que está sentado allá en la parte de aquella silla. Ah, el viejito. Él es de los más antiguos. Él es de los más antiguos. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Raimundo Aguilar. Raimundo Aguilar. Fue de los primeros. Después de él, yo creo que alguien que nos enseñó el principio de la danza fue Mauro Leos. Hey, meño. Mauro Leos, que es primo, él también fue el que nos inició, la danza esta inició con él. Empezamos a hacer nuestras monterillas de pluma de pavo, de cóconos, muy comúnmente conocidos, naturales, fueron los que nos usamos. Ya posteriormente nos juntamos para comprar nuestras monterillas, ahorita no las tenemos, pero ya están muy viejitas, pero sí las hemos usado. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de la danza? Más o menos, un aproximado. Unos 20 años, más o menos. ¿No será más? Pues los que yo tengo danzando sí, son como 20, 25. Hey. Pero desde que empezó el señor, estamos hablando de unos 50 años. Ya tiene aquí en el Ejido. Aquí en el Ejido. Ok. Gracias, compañero.